musical. Un musical fecho en Asturias, combinado de siglo XXI, y tratando de amestar un poco en todo lo que lleva una tradición propia y ayena. Pero ahora vamos a meternos en farina. Vamos, olvidamos de este año, de este 2007, y vamos a empezar. Hay unos años, estando mi abuela muy malina, parecía que alicaba cuando llegaba a la boca una coplina que decía: soy toribión de Parana, y sí que pa'l otro día, pa' escribir vos dos cartes, compraré papel y tinta. Y era como una coplina, que otros vecinos de la vega vichayana, del concello Chena, inda canten, bien de verdad que unes a ritmo de xirandilla y otros sapeando por arriba de músicas reconocibles de otros cantares. Tengo lo sentido col son que meten pa' xunz y les va que Ramona. Y hay una que lo canta que parece el bimbo de Yorida. Eso mismo que pa' muchos se diría un plaxo, pero que pa' ellos, que son postmodernes, no llena más que un homenaje. Ello ya que poco antes de que la mío probe colare, enfotéme en dar con la posible grabación donde apareciera esa coplina con la que él de poneila pa' que prestare. Al entrugar por este tema, al mejor con aquel de atopar alguna historia picardiosa familiar con ese toribión de Parana, por el que tapa el valle, Payares, mi abuela imperturbable siempre decía que era de una zarzuela asturiana. No sabía de cuál, pero ella profiaba de que sí, de que era de una zarzuela, y añadía: del gaitero de Xixón será. Al pesar de que los asturianos y que los asturianistes aban la letra, tenemos la zuna de tornar todo lo tornable a la nuestra fala, y con ello de traicionar al consciente y al inconsciente y al subconsciente, pocas veces la realidad fala como nos prestaría nos que lo hiciere, o como pensamos hasta como lo escuchamos, y ese oficio y es y tan peligroso que nos lleva a equivocar ya no solo al que no fala, sino al que fala. Fice un riguroso ejercicio de introspección y de extrospección, y fice por dar con esa zarzuela de la que oyere muchas veces falar, incluso cantares sacaos de ella, y sí, claro, di, pero no con ese título de gaitero de Xixón, que yo como mi abuelo lo decía. Di con un gaitero de Gijón, claro, el poema de Ramón de Campoamor, especie de culebrón venezolano, de mucho llorar y mucho sufrir con el gaitero aquel que estaba soplando y soplando. No sé lo que soplaba bien, pero soplaba, soplaba, y morría la madre. Daba pena, ¿eh? Yo no sé si de escucharlo, pero morría la madre. Y claro, también estaba la zarzuela en formato grandón, estrenada el 4 de marzo del 53 en el Teatro Campoamor de Oviedo, que ya son ganas de provocar, aunque antes ya apuntaba José Antonio Gómez en estas rivalidades entre Oviedo y Xixón. Vinieron a estrenar el gaitero de Gijón a Oviedo, en Quechay, con música de Jesús Romo y libro de los hermanos Rafael y Guillermo Fernández Xa. Digo los textos, lleílos, y di hasta con grabaciones. No obstante, en toda la obra no aparecía ningún toribión, ni había dada la copia, ni siquiera una, o sea, no había ninguna copla, ni siquiera una aparecía esa. ¿Qué más? En quitando los nombres de los personajes, tía Xuana, Xuacu, Nolón o Telva, y de alguna palabrina suelta, por la que él le da una irina asturiana reconocible para el común, esta zarzuela estaba y está escrita en un perfecto castellano por dos hermanos nacidos en Madrid, y por un compositor catalán, un madrileño residente en Donosti. Esto parece un 2-3 cuando presentaban a los que participaban. Si vos portáis bien, vos doy a todos un chalén Torrevieja, Alicante. No obstante, dando en esta busca, hoy ponemos un segundín una de las piezas más reconocidas y reconocibles del gaitero de Xixón. Soy asturiano, soy asturiano, nací en Asturia, y como yo, nací en Asturias, soy asturiano. Una redundancia, pero hay gente que se tiene que reafirmar así, y en el caso de Asturias es necesario. Lo que decíamos, que tanto
nesa busca, di con un artículo de Luis González Iberni, especialista poco vencellado en las tribas culturales, que en un artículo para la Nueva España publicado el 7 de agosto del 96, en coincidencia con la reestrena en el Teatro Xovianos, ahí sí, de Xixón, de esta zarzuela, acutaba lo que sigue. Romo, del que celebramos en este año, en 1996, el centenario de su nacimiento, intentó con esta obra dar pie a una especie de zarzuela nacional asturiana con un fructuoso éxito. Plasmé con esta observación. Y es más, relleíla y díxeila pel teléfono a ellos amigos para tenerlos de testigos. De aquella no se estilaba lo del SMS, si no hubieran mandado SMS a todo Dios. Miráis lo que dice Iberni. Iberni falaba de palabras mayores, dar pie a una especie de zarzuela nacional asturiana, con infructuoso éxito. Mira, si me cortáis la yugular en ese momento, quedo en la cuenta de que hay un tatuaje y un salto. Ay, huelina en bona hora cantaste aquella coplina. Los asturianistas a veces son muy obsesivos. Hombre, más que obsesivos somos necios. O mejor, necios y obsesivos. Por eso nos enfotamos con lo del bable en vez de dedicarnos al lenguaje de signos o al silbo de la gomera. Ello y hay que empezar a dar vueltas a la frase de Iberni, tal o que si fuera un sudoku, porque chacho, en esa frase provocadora, farrucona, faltosona, resumíase la historia de la mi familia, de mi pueblo, y no ñe por ponerme patético de la mi vida, ¿sí? Resumíase todas nuestras contradicciones, todo nuestro querer y un poder, o poder y un saber, o por aquel de apurar todas las posibilidades, saber y un querer, o un saber y poder y un querer, en fin. Mi abuela y mi abuelo fueron un estar fuertes. Vamos, para nuestro caso unos bardialucos, ¿no? Esto lo trató el ambiente de... Tenía el Felipe IV, los Austria eran la hostia, ¿no? Tenían un... Bueno, palacio, la zarzuela allí estaba lleno de zarces, de hartos. Entonces aquí eso, la traducción así, de la esto no se ocurrió a los de Concello Bable, áreas ahí tuvisteis cerrado. Si llegáis a tener el dato, vamos, tenemos el género bardialuco en asturiano, pero dao. En lleno pinchos, al cual du con mores, pero pocos. Y era un bardial nacional, claro, pero con el rata. Nació nal, no, nació mal. Eso sí, por ello lo da asturiano, había una relación. Si lo que decía Iberni era verdad y esa fuera la pretensión de Romo, llegaba tarde, otros ya lo pretendieron mucho antes y otros deben seguir intentándolo mucho después hasta estos mismos días. Aunque todos ellos coincidían en lo básico, también con infructuoso éxito. García Cuevas, Pepín de Pría o Pachín de Melás ya hicieron los posibles y también lo imposible en antes que él, en antes que Romo. Y fueren dar, eso sí, siempre col perdonavides de turno, indignado por la pretensión de hacer gran cultura con una mierda de lingua. Perdón por la expresión. Pero ya a estas alturas es lo único que se me ocurre. Arrebato. Pero ya sé. Y después que el vireno Julio Ramos, Carlos José Martínez Fernández o Mento Evia. Y más de lo mismo, una ilusión de la hostia y unas hostias desilusionantes. Pero lo interesante, fuere verdad o no, lo que apuntaba el crítico sobre la intencionalidad de Romo, estaba en lo de hacer una zarzuela nacional asturiana, porque la historiografía y la musicografía enfotábense, desde que la zarzuela se codifica y se autoproyecta como tala, en afitar que la zarzuela ya era el gran género lírico español, que ya era el inventum patrio, de la gran patria, para oponerse a esas óperas de tasto italiano, francés o vienés. Y llega Romo y pretende hacer una zarzuela nacional asturiana. Este y un gaño. Sentilo por él y hasta por Iberni. Si Gustavo Bueno, el senil, el mayor, el pequeñuco no. Porque ese ye tan fatu que dan bueno. Tú diste cuenta, ¿eh? Bueno, como se enterare de estas declaraciones de Iberni y de lo que quería hacer Romo, echa sal y vinagre en estumbres de las familias del músico y del crítico. Y diome pena por ellos, por otra cosa no, pero pena como buen asturiano tengo para repartir. También tengo vales del carbón, pero eso ya queda para otra conferencia.